La Cancillería China emitió el miércoles un comunicado en el que insta a Filipinas a solucionar sus disputas en el mar meridional China a través de la negociación bilateral y a poner fin de inmediato al proceso de arbitraje internacional que inició Manila de manera unilateral. En el comunicado de cuatro puntos, China reitera su postura de que las disputas deben ser solucionadas mediante el diálogo afirma que esta no es solo la coherente política del gobierno chino, sino el enfoque consensuado entre China y Filipinas. En el comunicado se indica que las dos partes no han llevado a cabo ninguna negociación sobre el caso de arbitraje. Aunque China ha propuesto establecer un mecanismo de consultas regulares sobre asuntos marítimos, hasta ahora no ha tenido respuesta de Filipinas. El Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló que el proceso de arbitraje en el mar meridional de China fue iniciado unilateralmente por Filipinas y que con esta acción Manila ha dado la espalda a los acuerdos y compromisos previos. En el comunicado se indica que China no acepta ningún medio de resolución impuesto y que se ceñirá a sus principios. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó, no obstante, que la puerta de la negociación bilateral está siempre abierta. CCTV, en español.